Bienvenidos. El cumpleaños del Papa. El próximo 17 de diciembre, el Papa cumple 79 años. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Por lo tanto, entra en el 80 año de su vida. Con este motivo, creo oportuno destacar uno de los rasgos más característicos de su personalidad, su condición de jesuita. Dicen los estudiosos de su vida y de su pensamiento que uno de los libros que más ha leído, quizás sería más adecuado decir que más ha meditado, a lo largo de su vida de jesuita es el Memorial de Pedro Fabro, el saboyano que fue compañero de San Ignacio desde los tiempos en que estudiaban en la Sorbona. En la entrevista que concedió a la revista. La civiltad católica, dice el Papa, que Fabró es el jesuita que más le ha impresionado, aparte de San Ignacio, el fundador. Para él, la vida de este santo es un ejemplo de diálogo con todos, incluso con los más alejados y con los adversarios. Un hombre de piedad sencilla, de disponibilidad inmediata, de un atento discernimiento interior, un hombre de grandes y fuertes decisiones que hacía compatible con el hecho de ser muy dulce. Pedro Fabro es santo desde el 17 de diciembre del 2013, día del cumpleaños de Bergoglio, el primero que pasaba en Roma como Papa. La fórmula adoptada para su canonización fue la llamada equipolente, empleada en las figuras de una particular relevancia eclesial, con culto litúrgico de tiempo atrás y de una fama de santidad ininterrumpida. En el caso de este santo, desde 1872, año en que fue beatificado, e incluso desde antes se realizaba todo esto. No se puede entender a Jorge Mario Bergoglio si se olvida al jesuita y no se conoce la espiritualidad ignaciana. En esta espiritualidad se pueden distinguir, dicen los estudiosos, dos corrientes, la ascética y la mística. La primera se basa en la meditación y el ejercicio de las virtudes e insiste en el esfuerzo para combatir los defectos y desarrollar las virtudes. La segunda parte de una rigurosa ascesis exige el discernimiento y crece en la docilidad ante la acción del Espíritu Santo. La lucha contra los vicios y la práctica de las virtudes pasan a ocupar un segundo lugar, aunque quedan asumidas de forma permanente. Al citar a Pedro Fabro en la entrevista en que he mencionado antes, como uno de los jesuitas de quien se siente más cercano, el jesuita Bergoglio opta por la corriente mística. Para él, como para San Ignacio, el discernimiento no es una técnica, sino un instrumento para conocer mejor al Señor y para seguirlo. Como este santo que comentamos, Bergoglio une la experiencia interior, la expresión dogmática y la reforma estructural, que van inseparablemente unidas. Mavro, el primer compañero de San Ignacio, vivió eh, en un tiempo en que la unidad de la Iglesia sufrió grandes retos. Él orientó su apostolado hacia la reforma de la Iglesia, convirtiéndose en un defensor del diálogo y en un precursor del ecumenismo. Fue un contemplativo en la acción, un hombre profundamente atraído por Cristo, comprensivo, apasionado por la causa de los hermanos separados y que vivió con paciencia y mansudum. Durante los años en que fue provincial de los jesuitas en Argentina, Bergoglio encargó la edición del memorial a dos especialistas jesuitas. Leyendo la vida de Fabro, podemos encontrar el modelo en el que ahora se inspira Bergoglio, llamado a la más alta responsabilidad al servicio de la Iglesia de Cristo. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.